caballos que vienen con la gente de la ciudad. En las mesas. Entonces, sí, recordamos que el sector central está destinado exclusivamente para los deportistas, ¿eh?, y autoridades principales. Los esperamos en la próxima edición de diciembre del 2005. Sebastián Porto, y bueno, espero encontrarnos el año que viene en esta fiesta en el 2005. Así que bueno, un cariño muy especial para todos. Soy el Gurí Martínez y los invitamos a todos a este año a la fiesta del deporte santafesino. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. No sé si está aprendido. ¿Está aprendido? Ahí está. ¿Listo? Seguimos esperando por la transmisión que va a comenzar en algunos minutos nada más. Hay mucha gente fuera. Vamos a, por ejemplo, ya está con nosotros Sebastián Oscar Porto, el subcampeón mundial de motociclismo de esta temporada. Soy el Gurí Martínez, los invito este año a la fiesta del deporte. Como el Gurí Omar Martínez, el campeón de turismo de carretera. ¿Qué tal Rafaelino Martín Basso, que fue protagonista? Soy el Gurí Martínez y los invito este año a la fiesta del deporte. Desde la ciudad de Rosario.
2004 que realmente nos llenó de satisfacción de cómo lo viene haciendo en los últimos años, justamente, el deporte de Santa Fe. Así es, y vamos a vivir una noche maravillosa que de por sí ya se presenta como bien santafesina. Calorcito, pero aquí estamos en un clima bárbaro que pretende tener más que calor, calidez. Así que nos queda un rato largo por delante, hay que premiar a los mejores de este año. Y estamos a través de Canal 9, como lo decía Juan Carlos, y desde el Predio Municipal de Artes y Exposiciones de la ciudad de Santa Fe. Bueno, antes de mencionar quiénes están presentes, bueno, el pedido de disculpas de las autoridades máximas que tiene la ciudad y también el gobierno de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo. Así es, el ingeniero Portobel, gobernador de la provincia, se ha disculpado. En su representación está con nosotros el señor subsecretario de Deportes de la provincia, el señor Diego de Alves. Bueno, vamos a repasar quiénes se encuentran presentes esta noche. Entonces, en la gala del deporte santafesino, el director de Planificación Deportiva. Todos ellos representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe. Autoridades de Canal 9, encabezados por su presidente, doctor Horacio Raceto, y Radio La Red de Santa Fe, representados por su titular, contador Osvaldo Sete. La bienvenida, por supuesto, a los dirigentes deportivos, deportistas, entrenadores, a los periodistas de distintos medios de nuestra capital. Invitamos a los organizadores, incluso, y también a Fabián Tabela, Darío Piñata y Fabián Acosta, integrantes del directorio de producciones y la revista De Por Fe, a subir a este escenario, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Esta transmisión, además de Canal 9, está siendo transmitida por FM La Red 91.5. Y además puede ser seguida a través de internet por www.lared-santafe.com.ar o www.premiosdeporfe.com. Algo es habitual, es un clásico, en el comienzo de cada ceremonia está en edición número 13. Sí, la número 13, lo decimos. Bueno, yo quise cerrar la posibilidad de que hablaran quienes me acompañan en la organización. Y bueno, nuevamente me han dado la posibilidad de conversar, simplemente a modo de darles las bienvenidas. Estamos realmente muy pero muy contentos de que todo lo que se viene planificando hace más de 6 meses se haya podido concretar en la tarde de hoy, porque hace virtualmente 48 horas que estamos trabajando aquí en el Predio Municipal de Exposiciones para montar este espectáculo, yo diría único, en el marco del interior del país, sacando las premiaciones de los medios nacionales. Por comentarios de mucha gente que tiene experiencia, sabemos que esta es una de las premiaciones más importantes que hoy por hoy se realizan, y fundamentalmente con la continuidad, lo que ya la ha convertido en una premiación, un encuentro tradicional del fin de año para celebrar lo que han hecho los deportistas santafesinos. Las pequeñas y medianas empresas de Santa Fe, que realmente también en cada uno de sus rubros están marcando la diferencia. La gente de Gervasón Ingeniería, que fue una de las primeras empresas en aceptar el desafío de climatizar este predio municipal. Las autoridades, porque cuando fuimos a la Municipalidad de Santa Fe nos reunimos. Sonríme, no querés seductora. Ahora mando yo. Bueno, como siempre te esperamos en el 2005 en la mejor fiesta del deporte santafesino. Acá en nuestra ciudad de Santa Fe, bueno, no puede faltar nadie. Chau, nos vemos.
más. Jorge Guerra, aquí en la edición 2004, es el manager general del Holiday Inn aquí en la capital de la provincia, primera cadena internacional que está albergando a los deportistas de la fiesta del deporte. Le pasamos las postas a Juan Carlos y a Silvina. Gracias, Darío, gracias, Fabián. Bueno, y menores, sub-18, un nuevo reto.